pues la gente se va aglomerando, algunos van encontrando un lugar especial, la pólvora y todo el momento que se da, pues quiera o no, pues puede existir algún efecto que nos pueda provocar algún problema, pero realmente todos se resguardan y todos están ingresando al templo de Santa Teresa, la Virgen del Carmen. Cuánta vocación, cuánto fervor, cuánta tradición. Es así que pues el 15 de julio, que es su día, hoy sábado 13, por situaciones que ya los tiempos y las épocas han cambiado, pues se hace en un día donde no afecte el tiempo laboral, donde no afecte aquellos compromisos que todas las personas tienen en el diario vivir, y en cambio el fin de semana pues se tiene un poco más de tiempo, más libre, más espaciado para poder acompañar y estar en estos momentos. Se escucha allá en lontananza los sonidos de la banda que acompañan a la Virgen del Carmen. Podríamos escuchar, podríamos sentir, pero a la vez también estar en un momento de recogimiento. Esos escapularios que están sostenidos en los pechos y atrás de las personas que evocan esas oraciones del Carmelo. En Guatemala, pues tenemos una imagen que tiene mucha tradición, que es la Virgen del Carmen del Cerrito, que también en horas de la tarde y noche recorrió las calles del centro histórico, pues ya ingresó a su templo y ahora pues también, por casualidades, coincidencias o destinos del día, pues también la Virgen aquí del Carmen de la Iglesia de Santa Teresa salió en procesión. A veces no tenían esa coincidencia, pero hoy se dio. Y en algunos casos podríamos tener que existió una situación que provocó algún, podríamos decir, malentendido, pero que se resolvió de la mejor manera para que las dos procesiones continuaran con el recorrido programado. Así es, ahora miramos luces en varios puntos de la capital y estamos cerca de lo que es el Cerrito del Carmen. Esas luces que de colores, esas luminarias que en la noche pues destellan en el cielo y que ayudan a lograr que la festividad es una algarabía, es un momento especial que todos los devotos y devotas están presentes. Guatemala, un país de mucha pólvora, de muchas luces, que también pues de esa forma se presenta esa devoción hacia todas las procesiones, hacia esos rezados, aquellas tradiciones que las posadas, que los alabados se dan y que también en las pólvoras. Hoy escuchamos también las bombas del trueno aquí cerca del atrio, que ya se aproxima el anda que porta a la Virgen del Carmen de este templo de Santa Teresa en la cuarta calle y novena avenida de la zona 1 de este centro histórico de la ciudad de Guatemala.
hemos escuchado esa tradicional melodía, Navidad, de Salvador Iriarte. Nochebuena, de Salvador Iriarte, que realmente nos evoca la algarabía y esos momentos que, pues, en un día de diciembre, pues el Salvador del mundo hizo su venida acá, a esta tierra. Las andas de la Virgen del Carmen se detienen para que las personas que están designadas de poder realizar el baile del torito, de ese que tienen los juegos pirotécnicos, los cotillos, las luces y todos aquellos silbadores que, pues, en función de toda esa parafernalia de la pólvora, se vislumbre y se viva en este atrio de Santa Teresa. En sus pantallas pueden observar ahorita con el fondo de la banda el baile del clásico torito aquí enfrente del atrio de Santa Teresa. Escuchemos entonces.
Thank you.
después de la interpretación de estas melodías, para poder ver esa danza con los toritos, con los la pólvora, esas luces, y que todos aplauden al final. Realmente ya el anda se aproxima a esta puerta principal, portando a la sagrada imagen de Nuestra Señora del Carmen. Ese escapulario que prende y que está en la mano del niño, eso que nos da igual en la mano de ella, que a veces nosotros lo usamos como una defensa para cualquier situación o algún problema o algún beneficio, que nos libre de los males, de esos problemas que nos agobian, de a veces que esos pecados, como simple y llanamente pecadores, nos vayan guardando o nos los vayan poco a poco eliminando de nuestras vidas. De su virginia masa se formó el trigo de los escogidos y el vino que engendra las vírgenes. Este es el rótulo que lleva el anda de la sagrada imagen. Se escucha el redoble para que ingrese y los cargadores vayan subiendo las gradas que se encuentran en el atrio de esta iglesia de Santa Teresa. Hemos escuchado
la granadera al ingreso de la procesión a este templo de Santa Teresa de los frailes carmelitas descalzos. Estas notas que igualmente evocan una salida o un ingreso, y ahora escucharemos Hemos escuchado la marcha oficial Virgen del Carmen, reina y hermosura del Carmelo, en estas fiestas julias de 2024, en la rectoría de Santa Teresa de los frailes carmelitas descalzos. Vamos a dejar el sonido ambiente con la siguiente melodía.
Muy bien, hemos escuchado el hijo carmenita del autor Luis Adolfo Pirir, a la memoria de Jorge Mario Díaz del Cid. Ya las andas se encuentran cerca de dejarlas en su dosel. Hacen un descanso en esta nave central del Templo de Santa Teresa, aquí en la zona 1. Ya el tiempo que estaba determinado son las 22 horas con 20 minutos. Y el anda empieza a tener un leve movimiento para lograr ubicarla en el lugar correspondiente. Escuchamos entonces.
Pues bien, hemos estado observando y ahora al finalizar esta procesión, la bendición del párroco de la Rectoría de Santa Teresa. Realmente Semana Santa en línea, fervor, devoción y tradición. Este sábado 13 de julio del 2024 ha transmitido desde el Centro Histórico de la Zona 1 el ingreso de la procesión de Santa Teresa en la Virgen del Carmen para su fiesta titular y patronal el 16 de julio. Esta Virgen del Carmen, que su advocación pues de tantos siglos y en esta nueva Guatemala de la Asunción mantiene a todos sus feligreses, de aquellos que vienen de muchos lugares del país, en especial de la ciudad capital, como del interior de la República. A ustedes gracias por su sintonía, por aquellos días que siempre nos vemos a través de las redes sociales y en los canales respectivos. Semana Santa en línea se enorgullece de poder realizar estas transmisiones para llegar a sus hogares en los 5 continentes, en aquellos días en que podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por seguirnos, gracias por estar en sintonía, pero a la vez les decimos que estamos a las órdenes, que nuestro trabajo llega a sus hogares, a sus lugares de trabajo, de la mejor forma, con la devoción y con todo el amor hacia aquellas tradiciones guatemaltecas que año con año se dan. Que pasen una buena noche y que la Virgen del Carmen derrame bendiciones en sus hogares y a cada uno de ustedes. Nos vemos a la próxima y en filas.